Es una nota muy especial, ¿no? Cambia un poco la estructura del programa, pero creo que vale la pena. Javier Pavlov tuvo un accidente hace 5 años. En marzo creo que se cumplen los 5 años. Lo único que puede mover es la cabeza, pero le funciona a 1000 por hora. ¿No te molesta que estemos acá? No. ¿Para nada? ¿Y qué se te ocurre, por qué se te ocurre aceptar esta invitación para hacer este programa? ¿Qué se me ocurrió? Te veo los domingos. ¿Lo ves todos los domingos? Con el gordo Bonacorte. Ajá. Te vi con una chica que tocaba pasteles. La nieta de Chiquito Literas. ¿Te gusta el programa? Sí. Bueno, acá estamos en tu empresa. Yo preguntaba hoy, te lo preguntaba a vos, te lo pregunto ahora. ¿Venís todos los días? Todos los días. ¿De qué hora a qué hora? De las 9 hasta las 17 horas. ¿No faltas nunca? ¿Tomás decisiones? ¿Manejás absolutamente todo? Todo. ¿Eh? Todo. La empresa, una empresa que por otra parte, según me decías, tiene más de 40 camiones. 43, 44. Y no, la pregunta sería, espero que no te moleste, hablemos acá son quitados, ¿no? De lo que venga, hablamos. Sí, hablamos como quieras, no tengo problema. Perfecto. ¿Y te cuesta tomar decisiones? ¿En algún momento te bajoneás o no? Bajón en el laburo no, bajón en mi casa. ¿Ahí te bajoneas un poco en determinado momento? Una vez por mes, dos veces por mes. ¿Tus hijos bien? Son hermosos. ¿Se puedo preguntar cómo se te ocurrió, ¿Cómo con tu esposa, con tu mujer, cómo se te ocurrió? Perdón, me dijiste que hablemos de lo que venga, ¿no? No. Hablamos de lo que venga. De lo que venga. De lo que venga. ¿Cómo se te ocurrió tener hijos? Y hace 3 años. Hace 3 años yo quería formar una familia. Le pregunté a Wanda y ella quería también. ¿Y cómo fue el proceso para llegar a tomar la decisión definitiva, los médicos? ¿Hablaste con muchos médicos? ¿Qué te dijeron? Bueno, no, quiero decir en Buenos Aires. En Buenos Aires. Quiero decirle a la gente que tuviste mellizos. Lourdes y Pedro. Que los tenés tatuados ahí en el brazo. ¿Cuánto tienen? Tienen 7 meses y 20 días. Te falta decirme las horas, nada más. Te falta. ¿Eh? 12 horas. 12 horas. Bueno, y digamos, ¿el trabajo, seguís tomando decisiones como desde un primer momento? Como desde un primer momento. ¿Te hiciste cargo de la empresa full-full? A full-full. ¿Con colaboradores o consultás o vos decís para acá o para allá? Tengo un colaborador, el Heraldo en los camiones. Tengo un colaborador acá que se llama Lisi. Tengo un colaborador en el galpón que se llama Luis. Y tengo un colaborador en la revolución que se llama Cristian Piri. Ese es tu grupo de absoluta confianza, digamos. Absoluta confianza. ¿Te cuesta tomar decisiones? No. 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 Tengo la mejor gente del mundo. Porque la empresa, en función de la cantidad de camiones. Tengo la mejor gente del mundo. La mejor gente del mundo. Le pagás como si fuera la mejor gente del mundo, más o menos.
Le paga bien. Le pago bien. Le paga bien. Digo, la empresa. Pago el 1. El 1. ¿La empresa ha crecido mucho en estos últimos tiempos? El día que yo me acosté tenía. Yo estuve. Con este accidente, yo estuve 2 meses y 20 días sin abrir los ojos. No pensaba, no razonaba. Estaba en una camarita, iba a preguntar. ¿Y? Ya está muerto, y está muerto, y está muerta. Y acá está. ¿Y cuándo tomaste la decisión de ponerte al frente de la empresa, no importara las condiciones? ¿Desde un primer momento cuando te dijeron? No. 6 meses atrás. ¿Cómo? 6 meses atrás. ¿3 meses? Seis meses. 6 meses atrás. ¿Tardaste en tomar la decisión? Y no te equivocaste para nada porque esta es tu vida, ¿no? Esta es mi vida. Acá te sentís. Esto es mi vida. Con Germancito hacemos todo de mi vida. Con Germán me vende y yo le compro. Me vende lo que sea. Le compro lo que sea. Bien. Y por eso digo, el hecho de venir todos los días acá te da un incentivo. Vengo porque tengo que venir. ¿Por qué tenés que venir? Lo tomaste tu laburo, vos sos el dueño de esto. El único dueño. El único dueño. El digo, único dueño. Me quedó claro, el único dueño. El único dueño. Y el único que toma todas las decisiones. ¿Pero consultás o se hace lo que vos decís, chaval? ¿No consultás? ¿A nadie? No. ¿Se hace lo que vos decís? Se hace lo que yo digo. ¿Y hasta ahora no te has equivocado? No. Hasta ahora. ¿Qué es ese aparato? Porque la gente que lo está viendo seguramente va a querer saberlo. Es un aparato estelar. De comunicación que yo tengo por vos, porque si no te contestara no puedo hablar. ¿Ese es un aparato que te trajeron de afuera, de Estados Unidos, de dónde? De Estados Unidos. Digamos, lo que vos estás pensando, hablando, lo transmite ahí para que nosotros te podamos escuchar. ¿Por qué? ¿Tenés una traqueotomía? Tengo una traqueotomía. ¿Qué recordás del accidente? Nada. ¿Qué edad tenías? 34, 35 años tenía. ¿Y eso cuánto hace que fue? ¿5 años? ¿6 años? 6 años. Ahora cumplo 5 años. ¿Cuánto? 5 años. ¿El accidente está por cumplir 5 años? Sí. ¿Cuánto tiempo tuviste en coma? 6 meses. 2 meses entubado y 6 meses. Una situación de esta naturaleza, una situación límite en la que te pone la vida a los 30 y pico años con toda la vida por delante, digamos, te hace cambiar la visión porque la cabeza te sigue funcionando a 2000 por hora. Y lo que más hace, ¿no? ¿Eh? Lo que hace funciona en la cabeza. Bien. Y te hizo cambiar la visión sobre la vida.
una situación de esta naturaleza, una situación límite en la que te pone la vida a los 30 y pico años con toda la vida por delante, digamos, te hace cambiar la visión, porque la cabeza te sigue funcionando a 2000 por hora y te hace... Y lo que más hace, ¿no? La cabeza funciona en la cabeza. Bien. ¿Y te hizo cambiar la visión sobre la vida? Una situación límite como la que se te ha puesto en tu desarrollo, digamos, como este accidente. Yo no puedo irme de vacaciones. No me llevo las ovejas. A mí no me llevo el nivel. ¿A mí qué? No me llevo el nivel. Ajá. Yo no le voy. Está bien. ¿Y qué me quieres decir con eso? Que... Yo lo veo que van, vienen, suben, bajan. Vos, Germán, tampoco tomás. No... No sé, no me gusta. No me gusta hablar. Bien. ¿Qué son tus hijos? La mayor parte de mí. ¿Te cambió la visión de la vida, la presencia de las dos criaturas? ¿Te dio otro empuje, otro aliciente? ¿Te molesta la pregunta? Cambiamos de tema, ¿eh? ¿Eh? No me molesta el globo. ¿Seguro, no? Sí. ¿No te hace mal? No. ¿No? ¿Y cuando...? Cuando que la madre... Los chicos, mi vieja vive conmigo. Son el labor que no quiero perder. Y digamos, ahí es donde querés terminar de armar la familia, que ya está armada. ¿Con quién vivís hoy? ¿Con tu señora y con tu...? Hoy vivo con mi vieja, con mi señora, con mi dos nenes y una enfermera. Yo tengo una enfermera cada 6 horas. Que colabora, te ayuda. No me la pone para romper las pelotas. Para romperme los huevos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, está para ayudarte, está para colaborar con vos, no para joderte, sí, para romperte las bolas. ¿Por qué te rompe la bola una enfermera? Sí. Cada 6 horas tenés una. Sí. Cada 6 horas. Son 10 enfermeras, 11 enfermeras. Le tenés que ver la cara. ¿Por qué? Le tenés que ver la cara. ¿Qué? No, ¿ninguna linda, Nah. No. ¿Todas viejas? ¿Fea? Fea. No, bueno, pero colaboran con vos. ¿Qué no podés? ¿Qué querés? ¿Todas pibas de 20? ¿Querés de 22? No podés ser. Estaría bueno. ¿Qué? Estaría muy bueno. Estaría muy bueno. Ahora las enfermeras que te atienden, cuando te vean el domingo, ahora en este momento están sabiendo que las consideras... Que me rompe las pelotas. Y que en este momento las enfermeras están sabiendo que son hincha pelota y que querés más jóvenes. No sé. Bueno, pero están permanentemente contigo. ¿Por qué una cada 6 horas? Tenés que tener siempre una... Una enfermera siempre. Al lado tuyo. Para por cualquier situación que necesites. Por cualquier situación que necesites. Claro, debe ser. La llaman a la médica, viene la médica, me hace revisar, me sacan sangre el otro día. Yo me levanto todos los días 6:30 de la mañana. ¿Para qué? 6:30 de la mañana. ¿Te acostumbraste a levantarte a esa hora? ¿Y entonces para qué te levantas? Me empieza a pasar el jabón. Ah, se bañan, claro. Y a las 9:00, 9:00 y pico ya están acá. Y a las 9:00 y pico. Te voy a hacer una pregunta
Total, me dijiste que hablemos de todo, hablamos de todo. ¿Cómo te alimentás? Por lo que sea, no hay problema. ¿Pero te dan de comer o...? Me dan de comer. Te dan de comer. ¿Y para tomar qué? ¿Con una pajita? Con una pajita. ¿Por eso tenés que tener una enfermera cada rato entonces? ¿Por qué te quejas? Encima que te ayudan, decís que sos un chapelote. Pobre. Ahora le vas a tener que aumentar el sueldo cuando vean el programa de televisión. ¿Qué le dirías a la gente que te está viendo? Que no hay que aflojar, que hay que ir para adelante. Y que... no sé. Cuando vos eras... no sé qué de... yo recuerdo... mira, el otro día... sí. Vino una persona, sí, de Buenos Aires. Quiero que le muestre la revista, cara. Me crió un león. ¿Qué, qué? Me crió el león. Ajá. Y sé lo que me preguntó el último. ¿Qué iba a hacer ante los 10 años? Mira vos, está bien. ¿Y qué le respondiste? No puedo. Quiero formularte la última pregunta. Esta posición frente a la vida, este mensaje de no hay que aflojar nunca, que yo, cuando pues yo recuerdo que vos tenías un lomo de pibe atlético, te gustaba el deporte, ibas al gimnasio, que eso, que sé cuál. ¿Suponías que podías reaccionar de esta manera frente, o nunca se te cruzó por la cabeza que pudiera ponerte la vida en una situación límite? Nunca. 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 Hay que ponerle garra. Hoy no la cabeza. El cuerpo nada. Pero le pones toda la garra y estás enfrente. Tengo todo el cuerpo. No perdí nada del cuerpo, pero el que piensa que nunca es el mal ligado de esto. Javier, gracias por habernos recibido y por esta charla. Muchas gracias. Un gustazo.